Linda Carrillo, Bilboko alkatea, hizkuntza zailburua, kongreso honetara etorritako guztioi, egunon, y especialmente buenos días para aquellos y aquellas de ustedes que nos honran estos días con su presencia. Un país que es pacífico, que es trabajador y que es acogedor. De verdad, les deseo una feliz estancia en nosotros y que estas jornadas sean realmente provechosas. Ore handia izatez gain, guztiz posgarria daniatzat ezkunda digitalaren nasiarteko lehenengo bitzarrari hasiera ematia. Bitzar honek agerian uzten du gure gizartearen helburu nagusietako bi. Hezkuntza, ona, bermatzea eta enpleguaren zorkuntza alegia. Hogeita batren mendearen atarian, gizarte berria sortzen ari zaigu euskal gizarteak bere baitan azaltzen ditu aldaketak asko eta konplezuak dira. Europa osoan bezala ze eta hiru arlo handiet garatzen ari dira. Lehenengo, informazioaren gizartea indarrez sortu da gure artean, bigarrean, globalizazioa nagusitzeko joera eta hirugarrena informatika zientzia eta teknologia teknikan oinarritutako zibilizazioa gartzen ari den bitartean etekin handiak dakartza berarekin baina aldi berean rosoi gabeko bilurak eta mehatzu sentimentu bat sotarazten ditu. Euskadin informazioaren gizarterantz abiatzearen erronka bikoitza da. Alde batetik eremu sozialean gauzatzeko aleginak egin behar ditugu. Hau da, bastarketari aurre egin behar diogu dakiten eta ez dakitenen artean banaketarik ez egoteko. Beste alde batetik, erronka ekonomikoa da. Mundu zabalera hedatzen den urrian, euskal gizarteak bere lehiakortasuna etengabe indartu behar du sortzeko ahalmena sendotuz eta oso ondo kualifikatutako giza baliabideen ezagupenak behar bezala aprobetzatuz. Gaur hasten da biltzar honetan informazioaren gizarteak beste herri eta erkidegoetan duen beharrak betetzeko hezkuntza sistema ezberdinak ematen dituzten erantzunak aztertu eta eztabaidatu nahi ditugu. Beste administrazioetan egindako saioei buruzko balorazioa eta azterketak ezagutu ditugu eta eraberean Eusko Jaurlaritzak aurrera eraman dituen proposamen ekimenetan neurriak jakarezi nahi dizkizuegu. Inolako, zalantzarik gabe zuek benetako protagonistak zarete gaur hemen kongresuan zabaltzen ari den eztabaida. Estamos sometidos a grandes cambios y transformaciones. De un lado la globalización económica, de otro lado el proceso de integración europea y sobre todo ello y todos nosotros influyendo la mayor de las transformaciones vivida en los últimos tiempos, la de la sociedad de la información. Ello nos está sometiendo a contestar dos grandes preguntas a todos los países, a todas las empresas, a todas las familias, a todos los sistemas, también al educativo. La primera es pregunta ante la desigualdad. Si esta va a avanzar o no, si como consecuencia de todo eso los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. Y la segunda es en relación con el tamaño. Hay que responder ante los nuevos retos desde estructuras más grandes, desde países más grandes, desde empresas más grandes, desde países más grandes. O habremos de coordinar nuestra respuesta desde un punto de vista internacional y a continuación, en base a sistemas locales bien intercomunicados, bien asentados, sobre proyectos viables desde un punto de vista económico y social, poder responder siempre en red a las nuevas necesidades. Y las respuestas a estas dos preguntas son respuestas difíciles de contestar. Nosotros creemos humildemente aquí en Euskadi que fundamentalmente la respuesta es un quizá y un depende. Depende de en qué capacidad, en qué medida tengamos posibilidad de basarnos sobre todo en tres grandes conceptos que son los que van a permitir la respuesta a la pregunta de la desigualdad y a la pregunta del tamaño.
La respuesta, con nuestro punto de vista, está basada en la teoría de lo que yo suelo denominar en algunas ocasiones las tres P's. La P de personas, la P de preparación y la P de proyectos. Están indisolublemente unidos en el espacio en el que hoy nos movemos. Por eso, al comienzo de esta legislatura, allí en septiembre del año 99, en el primer debate de política general, el Gobierno vasco presentó la iniciativa Euskadi 2003, precisamente porque buscábamos este triple objetivo: el de la cohesión social y territorial, el de la calidad de vida y el de la modernización, dividiéndolo además en dos partes bien diferenciadas, el área de la modernización y el área social, resumiendo lo que haríamos precisamente en torno a esa doble naturaleza económica y social del reto al que se enfrenta la sociedad vasca, pero del reto al que se enfrentan el resto también de las sociedades de nuestro entorno. Entre los proyectos recogidos en esta iniciativa estaba el programa al que ha hecho referencia el Sailburu, el programa PREMIA, de gestión de las tecnologías de la información en el área de la educación. Programa que avanzaba ya, perdonen ustedes la falta de humildad, en lo que iban a ser con posterioridad las definiciones que la propia Comisión Económica hiciera en marzo del año 2000 en relación en los programas Europe y Learning. Allí se decían para el conjunto de Europa que conectar a la red y situar en la era digital a la toda ciudadanía en primer lugar, crear para Europa la formación digital en segundo lugar y velar por que el proceso fuera socialmente integrador, elementos claves a desarrollar por parte de las diferentes administraciones, de las iniciativas públicas y privadas en el conjunto de Europa. De acuerdo con aquellas orientaciones nacían además los objetivos que hemos tendido desarrollar desde el Gobierno vasco, desde el conjunto de las instituciones vascas. En definitiva, que en el año 2001, como se pretendía, todas las escuelas habrían de tener el acceso a Internet, que en el año 2002 todo el profesorado debiera estar capacitado para utilizar sus posibilidades, que para el 2003 el alumnado deberá también poseer formación digital en el momento de finalizar sus estudios. Posterioridad, ya a lo largo del debate de este año 2000, el Gobierno vasco ha puesto en marcha el dentro de ese plan estratégico Euskadi en el siglo XXI, el plan de Euskadi en la sociedad de la información. Tiene dos grandes partes. La primera es dedicar recursos ordinarios y la segunda dedicar recursos extraordinarios. Entre los recursos ordinarios decidimos en el conjunto del Gobierno, por primera vez en los presupuestos del año 2000, que el 5% de nuestro presupuesto operativo, de que el 5% del presupuesto operativo de cada departamento del Gobierno debería de estar fundamentalmente dedicado a la preparación de la sociedad vasca ante la era de formación, bien desde el punto de vista de empresa y por dentro hacia la concienciación de los sectores que dependen de cada uno de los departamentos. Y en segundo lugar, pusimos en marcha una serie de programas extraordinarios con recursos también extraordinarios en el entorno de 22.000 millones de pesetas en 3 años para desarrollar 20 proyectos, entre los cuales eran desde el voto electrónico o el establecimiento de un fondo de capital riesgo para apoyar proyectos en materia de adaptación a la sociedad a la información, hasta impulsar el comercio electrónico de nuestros comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo destacaría, fundamentalmente a los efectos del Congreso que hoy nos reúne aquí, 3 ideas. La primera es la del programa de Internet para todos, un programa que está recientemente puesto en marcha, prácticamente planteado hace 2 semanas, desde el 1 de diciembre está desarrollándose. Es el programa del Conectas y Test, Conéctate, que en definitiva lo que pretende es, a través de una serie de ayudas realizadas por parte de la Administración en conexión con las instituciones financieras, posibilitar una vez más créditos blandos para acceder en definitiva a la posibilidad de lograr 2 objetivos en los próximos 3 años. Primero, doblar el número de ordenadores domésticos. Tenemos en estos momentos alrededor de 200.000. Quisiéramos acabar dentro de 3 años alcanzando el doble de los que actualmente tenemos. Y la segunda, y muy importante, multiplicar por 5 aproximadamente las colecciones que tenemos en estos 2 por parte de
las familias vascas a la red, que son de 50.000 aproximadamente. Estos son los dos grandes objetivos que vendemos con este programa. En segundo lugar, la segunda idea es la de asegurar el derecho a la formación para la reinserción en el mercado laboral, intentando no hacer y, por tanto, disponer de un conjunto de recursos de las administraciones públicas a través de una ventanilla única para posibilitar un programa de formación individual a cada parado o parada. Y, en tercer lugar, el programa, el desarrollo del MAPREMIA, al que se ha hecho referencia por parte del Sailburu, por parte del consejero, que es, no es otra cosa sino que extensión al sistema educativo de la sociedad de la información, pretendiendo un objetivo, que es el que me imagino se desarrollará por nuestra parte en términos de explicación en los próximos tiempos, y es el acceso universal a los recursos informáticos y telemáticos de todo el profesorado y el alumnado, fundamentalmente a través de dos líneas. De un lado, mejorarán el ratio de alumnos por ordenador, prácticamente reduciéndolo a la mitad, y actualmente tenemos que es de 20 en los próximos 3 años, y por lo tanto, además, realizarlo con independencia de su escolarización en redes públicas o concertadas. Termino, por tanto, trasladando una especie de decálogo rapidísimamente en relación con lo que a las instituciones vascas, conjunto de instituciones vascas, gobierno, diputaciones, ayuntamientos y especialmente al Departamento de Educación nos preocupa para los próximos tiempos. La primera idea, el desarrollo de la sociedad de la información, una prioridad de las instituciones vascas, lo es del gobierno y lo es del Departamento de Educación. En segundo lugar, por eso hemos puesto en marcha el plan de Euskadi en la sociedad de la información, con un doble contenido, recursos ordinarios y recursos extraordinarios, pero todos ellos puestos a disposición de adaptar nuestra empresa pública y el conjunto de nuestra sociedad a la sociedad de la información. En tercer lugar, creemos que en la ciudad moderna la clave es la creación de conocimiento, y este depende de la generalización en el uso de ordenadores y su conexión a Internet. En cuarto lugar, el Gobierno y el Departamento de Educación pretendemos situar con nuestras iniciativas al alcance de todos los ciudadanos vascos el acceso a la sociedad de la información. En quinto lugar, que nuestro objetivo es construir una sociedad moderna, pero una sociedad para todos. Y en este sentido, modernización debe de caminar de forma paralela a equilibrio social. En sexto lugar, que las nuevas tecnologías deben ser instrumentos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas para construir una sociedad más humana, más solidaria y más cómoda para vivir. Solo tiene sentido generar progreso y tenemos en cuenta que detrás del progreso hay personas a las que tenemos que generar un mejor nivel de vida. Hay que progresar, pero hay que hacerlo acordándose de todos. En séptimo lugar, que todos tenemos que hacer un esfuerzo. No sirve con que lo hagamos las administraciones o las personas que estamos en esta sala. Es el conjunto de la sociedad que tiene que comprometerse en ese proyecto. Y por tanto tenemos que hacer un importante esfuerzo para desde aquí irradiar estas necesidades al conjunto de la sociedad. En octavo lugar, que es necesario decir claramente y hacer claramente un reconocimiento por parte de las instituciones vascas y también, por supuesto, del Lehendakari, a todos y cada uno de los profesionales que desde el ámbito de la educación no solamente estáis convencidos de la necesidad de adaptarnos a la sociedad de la información, sino que lo estáis practicando en el día a día. En noveno lugar, que Euskadi es un país pequeño, que vamos a ser siempre pequeños, que estamos a la misma distancia de París y de Madrid que lo estábamos en el siglo XIV, y que por lo tanto no podemos permitirnos el lujo de estar desconectados del mundo. El objetivo, por lo tanto, no es aislar, sino conectar a Euskadi con el mundo, conectar a las sociedades, a las empresas, a los ciudadanos y ciudadanas vascas con el mundo. Y por último, y para terminar, hay que concluir que un país con éxito es un país con ideas. Euskadi tiene muchos problemas, pero les aseguro que es un país con ideas y con ilusión para llevarlas adelante. En definitiva, cambios, nuevos tiempos, nuevos retos, que hay que observar no como un problema, sino como una oportunidad
para todos. Evidentemente, podemos decir qué desastre si hacemos las cosas bien, pero qué maravilla si hacemos las cosas como debemos y si somos realmente sensatos. Besterik gabe, eskerrik asko berriro diot etortzeagatik, eta beste bat arte. Mila eskerrik.